Territorio de Oklahoma, esto es de 30 Noticias a las 5. Los hispanos podrían ser el militante perfecto del Partido Republicano, dicen algunos, si es que miembros de este partido los dejaran de usar como blanco en el tema migratorio. Se llama Christmas Connection. Es una organización a través de la cual familias de escasos recursos pueden comprar en Navidad con dignidad en el Congreso Estatal ante la entrada del nuevo liderazgo republicano. Ya se anuncian despidos de empleados. Michael Jiménez es acusado de asesinato en primer grado por la muerte de otro hombre hispano. Tenemos esto y más a continuación. Nuevas opiniones y puntos de vista empiezan a publicarse en algunos medios de comunicación acerca de cómo los hispanos pueden contribuir a los partidos políticos en Oklahoma. Lo llamativo es que algunos opinan que puede ser parte integral del Partido Republicano, que apenas hace pocos meses ni se concebía esa idea. Luis Estrada tiene la información. Así es, Carlos, se empieza a manifestar un sentimiento diferente de parte de muchas personas en cuanto a la perspectiva que puedan tener los republicanos hacia los hispanos. ¿Y qué ventajas tendrían de que incluyan a la población latina o a los empresarios dentro de este margen político? Yo creo que es importante que los anglosajones y los anglosajones republicanos sepan que la comunidad latina puede ser muy conservativo en los temas sociales. Aunque Jake ha sido simpatizante por muchos años del Partido Demócrata en Oklahoma, hoy piensa diferente. También son iguales con los republicanos en que hay mucha desconfianza en el gobierno y muy similar con el Partido Republicano en Oklahoma, y los hispanos podrían ser un parte muy importante del Partido Republicano, y el Partido Republicano podrían atraer más votantes de la comunidad hispana. Los hispanos, para Jake, comparten muchas ideas conservadoras con los de dicho partido político en cuanto a temas religiosos se refiere. Sabemos que la mayoría de los hispanos en Oklahoma, los inmigrantes, asisten a iglesia y son conservadores en temas sociales, como los republicanos aquí. Según Jake, es ahí donde hay gente con mucho poder económico. Una opinión que fue publicada también por un rotativo serio como lo es de Oklahoman. Hacen negocios aquí y esta es un tema muy importante para los republicanos. David Castillo, presidente de la Cámara Hispana de Comercio, dice que tras ese poder económico hay una fuerza de votantes que muy pronto estará manifestándose y decidiendo su apoyo por los partidos políticos. Los negocios hispanos, estamos hablando de millones de dólares que traen para el estado de Oklahoma. Pagan muchas taxas, recogen mucho dinero para el estado, para la ciudad, para el condado. Entonces, realmente tienen mucho poder. Más allá de las propuestas del crecimiento hispano, los números del censo en el 2009 dicen que la población ha crecido al 8.2% en Oklahoma. Es la minoría más grande por encima de los afroamericanos y después de la población de raza blanca, sin contar también los hispanos que se consideran blancos dentro de su etnia. Compañías ya con construcción, y no nomás los trabajadores, pero los dueños de construcción. Estamos viendo un poquito de eso ahora en la comunidad hispana. Estamos viendo la comunidad hispana entrar en las partes tecnológicas, como en web page design, en computadoras, cosas así. Entonces, ya estamos mirando un segmento más diferente de lo que había antes. Pero, ¿por qué algunos legisladores republicanos como Mike Christian, Randy Terrell y ahora el senador Ralph Shorey proponen leyes para que no se entreguen certificados de nacimiento a los hijos de padres indocumentados? David Castillo tiene una teoría. Entonces, saben que tienen que hacer algo ya, porque en 5 años va a haber más votos, va a haber más personas, ya sus votantes no van a ser los mismos. La gente de negocios verdaderos saben qué tan importante es la comunidad hispana en la economía. Y con el descontento que hay de parte de los hispanos hacia el Partido Demócrata, Carlos, hay algunos que piensan que podría ser fácil para los republicanos incluir a esos empresarios latinos a su partido político para que trabajen con ellos. Soy Luis Eduardo Estrada, reportando para T30 Noticias.
Bueno, gracias Luis Estrada por el informe. Por cierto, David Castillo, director ejecutivo de la Cámara, añadió que cuando el informe del censo se dé a conocer, las cifras sobre la población hispana en Oklahoma podrían duplicarse. El 8.2% que hoy se maneja dentro de la población total podría pasar a ser el doble. Vamos a ver ahora qué sucede con nuestros funcionarios electos en nuestro reporte desde el Capitolio. Ante la entrada del nuevo liderazgo republicano en el Congreso Estatal, ya se anuncian despidos de empleados. El presidente electo de la Cámara Baja, Chris Steele, a quien usted vio, anunció hoy que 11 empleados fueron despedidos para así ahorrarle dinero al Estado en el próximo año fiscal. Al mismo tiempo ya empiezan las críticas a raíz de esa decisión. Esta ha sido catalogada de repentina e inesperada por el representante demócrata Joe Dorman. Este también dijo que esto es un ejemplo del por qué debe haber más transparencia en los procesos de agencias estatales. Vamos a ver en qué andan las autoridades en el estado en nuestro reporte de crimen. En el suroeste de Oklahoma City, un hombre fue herido de bala cuando abrió la puerta de una vivienda. Según el reporte policial, Michael Smith estaba de visita en la casa de unos amigos cuando alguien tocó la puerta. Cuando este abrió, un sujeto descrito como hispano le disparó. El sospechoso después habría huido. Smith fue trasladado en condición crítica al hospital de la Universidad de Oklahoma. El caso se investiga. La víctima se estaba quedando en la casa de su amigo y cuando él fue a abrir la puerta, lo balearon. Michael Jiménez, de 28 años, sospechoso del asesinato de un hombre hispano, ya se encontraba tras las rejas, esto en conexión a otro crimen. Y según las autoridades, Jiménez y otro hombre habrían asesinado a José Cruz el pasado mes de septiembre. Jiménez ahora enfrenta cargos de asesinato en primer grado. El sospechoso ya había sido arrestado bajo cargos no relacionados con este caso y adicionalmente se le presentó un cargo de homicidio al ser vinculado con el asesinato. Bueno, desde hace 29 años la organización sin fines de lucro Christmas Connection ha ayudado a miles de familias necesitadas. Bianca López Valencia nos dice exactamente cómo. Así es, Carlos. Muy buenas tardes. La organización Christmas Connection ayuda a muchas personas. Pero, ¿qué es exactamente lo que hacen? Aquí la historia. Ropa, juguetes, accesorios personales y abrigos voluntarios están preparando todo para las 900 familias y 2,400 niños que estarán acudiendo a la organización Christmas Connection del 7 al 11 de diciembre. Diferentes agencias como el Departamento de Servicios Humanos, la Agencia Latina, entre otros, nos dicen las familias necesitadas y nosotros los registramos y les avisamos qué días llegan a hacer sus compras. Y según Shelley Dunn, directora ejecutiva de Christmas Connection, cada familia que se registre recibirá ropa, abrigos, libros, videojuegos. Los niños de hasta 14 años de edad reciben un nuevo abrigo y juguete. Me siento bien porque estoy ayudándole a la comunidad. Y sé que mucha gente para Navidad no tiene cosas. La joven de 18 años de edad, Tania González, trabaja y estudia para ser enfermera en OCCC y aunque está ocupada, encuentra tiempo para ayudar a los demás. Yo agradezco todo lo que tengo porque veo que otra gente no tiene nada y porque hay una gente que no tiene dinero, no tienen casas ni ropa y no saben qué hacer y entonces vienen aquí a agarrar cosas. Christmas Connections está buscando voluntarios. Los horarios aparecen en pantalla. Muchas familias hispanas este año estarán recibiendo regalos de Christmas Connection y es por eso que se necesitan voluntarios que hablen español para facilitar el proceso. Nuestra tienda sigue abierta todo el año porque también ayudamos a familias que tienen niños y les regalamos mochilas y uniformes que necesitan para la escuela, así que siempre se necesitan voluntarios. Además, Christmas Connection ayuda a familias que están pasando por diferentes crisis, como un incendio y que lo han perdido todo. Es por eso que también necesitan donaciones de ropa, comida, útiles de cocina, zapatos, muebles y juguetes. Christmas Connections está necesitando voluntarios para esta temporada. Si usted quisiera dar un poco de su tiempo, puede acudir aquí a Christmas Connections, localizado en 5728 South May, o pueden llamar al número 405-634-2006. Reportando para T30 Noticias, yo soy Bianca López Valencia.
Bueno, gracias, Bianca. Si usted conoce una familia que necesita ayuda o está pasando por una crisis, puede dirigirlos al Christmas Connection. Puede llamar al número 405-634-2006. Vamos a la primera pausa y al volver. Continúa investigación después del hallazgo de fosa con...